Hola a todos y todas, aquí os traigo el Bullet Journal de mes de agosto y vamos con el vídeo. con el vídeo, vamos primero a hacer la revisión como siempre del mes de julio si acordáis que esta era la portada, vamos a ponerlo bien bueno aquí está el TBR de julio que he añadido un nuevo color normalmente los que voy leyendo los voy poniendo de diferentes colores y libros abandonados los voy a poner en lo que en este caso ha sido El asesino de Village Street y Una furia de alas y una furia de alas negras. Los demás en colores bastante. que son bastantes. Luego, libros que quiero. Que esto es una sección que he decidido que tal ya a partir de agosto. Porque realmente es que no la uso. Podéis ver aquí que en julio solo tengo este. En junio. A ver dónde la tengo. La sección de libros que quiero. Veis que apenas la usé. En mayo. Algo parecido, solo puso uno. Entonces me ha parecido una tontería de desperdiciar una hoja cuando realmente no lo voy a usar. Entonces en agosto ya lo veréis que no lo he puesto. Pasamos aquí todos los libros que han entrado. Este mes, como ya os había avisado en algún vídeo que os enseñé del Celsius y del bujol de libros, eh, este mes ha sido el Celsius y bueno, pues se me ha ido un poco la mano con los libros. Eh, que han entrado y me he quedado corta con los libros que he leído. Como veis he leído todos estos libros. Luego vamos con el avance de Sabas, que solo he leído el comienzo de una, pero bueno, seguimos teniendo balance positivo de 12 puntos, así que vamos bien. Y luego el Page Tracker, que veis que no está terminado, faltan el 30 y el 31, ya que esto lo estoy grabando un día 30, entonces me faltan todavía dos días por completar. Veis aquí varios días en rojo. Esos son los días que he leído menos de 50 páginas o no he leído directamente. Estos cinco días de aquí coinciden con la semana de Celsius y estos dos días sueltos. Luego tenemos el Summer ruidazón que no ha cumplido muchas premisas, pero bueno, he logrado completar alguna. Y luego tenemos el maratón de 48 horas que hice, que leí pues 900 y pico páginas en total. La organización que me está yendo genial. Aquí podéis ver la, varias eh, lecturas conjuntas que he dejado de leer en abandonado en negro. Y un poquito la organización por temas semanales. Aquí está el pokeazón. La primera premisa no la hice porque yo ya había enterado, hecho el anterior ruidazón. Y bueno, veis que he logrado completar todas las premisas. Incluso la primera de Liga al Pokémon y el resto las he pasado para el mes de agosto. Luego tenemos las dos páginas dedicadas al Celsius. Este es el cartel que se hizo este año, que lo puse aquí un poco con washi tape. La programación a la que he, he ido. Veis aquí bastante. Luego una pegatina que me dieron en uno de los stands. Esto es de un chico que hacía ilustraciones, que ya os enseñé las dos que compré. Y esto es de un restaurante donde, donde comí, que comí genial. Y bueno, pues me dieron la tarjeta. Luego tenemos aquí el Reading Rush, que bueno, eran siete premisas, pero fue un fail total, ya que solo hice tres. Y el 24, horas de Pocoazón. No se ve muy bien aquí porque el tema del mes era amarillo y no se ve bien. Los libros que leí, un total de 394 páginas. Y bueno, vamos ya con el mes de agosto, que he hecho esta portada con pegatinas. Típico marco de fotos de vacaciones, eh, los loros que son muy típicos de vacaciones, las toallas para la playa. Una especie, yo esto he dicho que es un puff de estos que te sientes, y es un puff. Luego tenemos el TBR del mes de agosto. Ves que ahí hay uno un poco coloreado, y es que justo lo he terminado hoy. Bueno, hoy, anoche más exactamente, día 29. No pensaba terminarlo, pero me lo terminé. Luego. El avance de sabes, como os dije, empezamos con 12 puntos, seguimos estando en positivo. Bueno, la típica página de, libras, de libros que entran y libros leídos. El Page Tracker, que me gustó mucho el diseño del mes anterior y lo sigo repitiendo. Y luego las premisas que os decía que me quedaban del pocazo que es la de carga más de 400 páginas, Bruno, libro que haya dado pelea, Karen, historias cortas o antología, y Lance, eterno pendiente o abandonado. Luego tenemos la organización, que veis que la primera semana es el 27 al 2, y bueno, y hay algunas lecturas que he leído, una que se retrasó y ya había leído la semana anterior, lecturas que empiezan esta semana, y llegan los nudes. Que es la, el último año que la chica los va a hacer y he puesto aquí lo que sería cada asignatura y tengo pendiente porque no tengo un pensado cómo lo voy a organizar. Como no, sé, como no sé qué carrera o carreras voy a hacer, he pensado en hacer un poquito así de organización: escoger la carrera y poner aquí las asignaturas y aquí los logros que consigo para cada libro, aún no lo tengo muy claro. Y luego, como siempre os hago resumen de cómo voy en mis estanterías a cero. Tenemos el de los libros digitales que lo habíamos empezado en abril. Y bueno, habíamos empezado el mes con 560 libros en digital. Leí 5 y conseguí 24. Esto hace un total de 589 libros pendientes en digital. Que bueno, esto no me importa tanto ya que no ocupan prácticamente ningún espacio. Y como ya pudisteis ver, eh, pues se me ha ido un poco de las manos lo que es los libros pendientes en, en papel. Leí 6 en físico, me hice con 19 que yo compré, 2 que me enviaron gratis y 6 con los que hice en haul. Esto da un total de 9 libros más. Con lo cual tengo 75 pendientes. Ves que son 6 más que con los que empecé en enero? Bueno, con los que conseguí el 31 de enero. Y a principio de año tenía 73. Con lo cual tengo dos libros más que a principios de año. Tengo que bajarlo este mes de agosto. Tengo que hacerme con pocos libros. Y luego, bueno, aquí tenemos las sagas. Que van empatadas prácticamente. Sí, 10 terminadas y 10 empezadas. Pero bueno, entre este mes de agosto y el de septiembre tengo pensado terminar alguna trilogía osada, así que vamos bien. Y bueno, hasta aquí el bullet de agosto. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.